pero es casi una persona. Siguiendo el Rastro, un programa de televisión sobre el vehículo argentino por excelencia. Siguiendo el Rastro, próximamente en su canal favorito. Bueno, yo soy Sergio Lizana. Estamos realizando el tercer encuentro regional del Rastrojero. Esto es un grupo de gente que nos apasiona el Rastrojero en su estado original y bueno. Bueno, yo soy Lautaro Rodríguez, formo parte del Club Rastrojero de Mendoza. En realidad hoy el primer encuentro en el que participo. Y bueno, yo vivo en Guaymallén y mi rastrojero es un modelo 79. Mi nombre es Raúl Lucero, soy de San Martín, Palmira. Tengo mi rastrojero, yo y mi viejo, los dos lo tenemos, somos dueños los dos. Es un modelo 78. Y de transmitir lo que nos gusta, lo que nos apasiona, aparte de que es un vehículo netamente argentino, fabricado y diseñado en el país. Es un vehículo que ha dado prestaciones desde el primero en el año 52 hasta el último en el 80, y lo pueden ver trabajando como el primer día en cualquier punto del país. Hace 3 años lo compramos, vino un pariente, lo ofertó. Porque en ese tiempo él, por el tema del trabajo, lo cansó porque le llevó mucho tiempo y bueno, lo vendió a nosotros el rastrojero y nosotros seguimos con la restauración. Mi suegro tiene un taller en Pareditas y bueno, siempre me gustó tener un vehículo, no sé, una camioneta para poder usarla para trabajar. Y la verdad que en cuestiones de calidad, de económica, digo, bueno, ¿con qué criterio me manejo en relación al dinero que tengo para comprar e invertir en algo que me sea útil para poder trabajar? Hay bastante. Depende de la zona. En la zona rural hay más que en la zona de ciudad. En la zona rural están trabajando, lo usan para el trabajo. Y bueno, voy al taller de mi suegro a visitarlo porque simplemente veo el rastrojero ahí, sinceramente es así, lo veo, digo, che, ¿y esto? Es un rastrojero, y dice, que yo lo tengo acá parado. Y le digo, ¿y lo vas a arreglar? Me dice, sí, lo voy a vender porque lo compré hace un tiempo y quiero hacer un negocio con el rastrojero. Y le digo, bueno, yo te lo compro, le digo. Se desarmó completo, se desarmó motor, cabina completo, quedó el chasis solo. Se fue restaurando, se fue eligiendo color. Teníamos muchos colores de naranja para elegir y elegimos uno en especial que siempre nos gustó, que era de un camión 111, un Scania. Así que conseguimos la pintura y bueno, hace 7 años que, o 6 años bueno, que se pintó, que se le hizo todos los retoques. Pasó un año, yo trabajo en la montaña, terminó la temporada donde de trabajo, me compré el vehículo y bueno, la verdad que no sabía lo que tenía en mis manos. Tenía un vehículo nada más, pero no sabía la historia. Una cosa increíble para mí. Tiene muchas virtudes. Es un vehículo muy noble. Muy, de como el nombre lo indica, es un vehículo hecho para andar en el rastrojo. De ahí viene el nombre. El rastrojo es lo que sobra de la cosecha del trigo. Entonces está ideado, o sea, nació para el trabajo. Esa fue su esencia. Soy Martín Di Pascua, vengo de Las Heras Mendoza. Tengo 25 años, tengo un rastrojero modelo 78. Bueno, yo soy Manuel Amado Nasif. Hace 4 años y meses que tengo el rastrojerito. Bueno, este es modelo 67, tiene motor Borgward 52 HP, este tiene todo original. Mi rastrojero viene a través de mi abuelo, lo compró 0 kilómetros, lo trabajó, lo laburó, estuvo trabajando mucho tiempo en la feria, lo cargaba casi con 1500 kilos con cajas de banana,
me lo regaló a mí para los 18, lo seguí laburando y hasta el día de la fecha, con 25 años que tengo y orgulloso de poder decir que sigo laburando con el rastrojero de mi abuelo. Bueno, yo vivo en Palmira y yo soy pensionado y me dedico a hacer fletes. Mi trabajo es hacer remis y fletes. Trabajo los 30 días del mes, de lunes a lunes. Y lo usamos para salir los fines de semana, hacer algún mandadito entre semana, cargarlo casi nunca. Una vez se cargó 3 bolsas de polla y parecía que lo estábamos matando, nos valía más nosotros que... Lo sigo cargando, se sigue bancando los kilos. Le he cargado 60 bolsas de cemento, estamos hablando de unos 3.000 kilos. Yo creo que un poco la pasión mía comenzó ahí, de una historia que sigue viva, donde un rastrojero ahora puede salir 25.000 pesos, o 30 o 50, depende de la plata que uno le haya puesto, pero es un vehículo muy noble que a pesar de la cantidad de años sigue respondiendo. Estoy discapacitado, estoy pensionado porque no puedo trabajar. Así que mi único medio de trabajar es el rastrojerito. Pasa que hay muchos que lo mal ven por el hecho de que siempre andan sucios, siempre se lo menosprecia porque es un vehículo de trabajo, no es un auto de lujo. Siempre se los compara con vehículos de lujo y no es un vehículo de lujo, es un vehículo de trabajo. Nunca me dejó a pies. Y cuesta para mantenerlo, pero mientras yo pueda y Dios me ayude, lo voy a mantener, porque de él vivo, me da trabajo a mí. Mantengo mi familia, mi casa, y gracias a Dios ayudo, le doy una mano a mis viejos, a mi mamá, a mi papá, y le llevo sus buenas flores a mi abuelo, porque gracias a él hoy por hoy soy lo que soy. Y gracias a él tengo lo que tengo y me rompo el lomo laburando a través de lo que él me regaló a mis 18 años. Y la verdad que no es una cuestión porque sea fan del rastrojero, forme parte de un club, es muy noble, es muy fiable. La gente por ahí no te cree, pasa por una 4x4 que tendrán sus prestaciones, pero sí, y esa cosa y no se rompe, hermano, y es barato andar en él. Y empiezo a buscar por internet, por todos lados, loco, y me saltan videos, me saltan páginas de todos lados. Veo, bueno, un personaje mítico de la historia del rastrojero, Raúl Gómez, que es un ingeniero que falleció hace un mes más o menos, con 93 años, y él fue el que lo creó. Y mecánicamente es un vehículo que vino con 4 mecánicas distintas. El primero que vino con motor Willy, que fueron una serie de tractores que quedaron en aduana en el año 50 por iniciativa del gobierno de ese entonces. Se decidió crear un vehículo y bueno, la historia comienza más allá de la ideología política que puede tener. Yo creo que la industria argentina, bueno, es bastante importante, y en el 1954, que estaba como presidente Perón, necesitaban fabricar unos vehículos nobles, fuertes, económicos, que fueran para la gente popular, que sirviera para ir el domingo de vacaciones y que sirviera toda la semana para laburar. Se formó un grupo de gente, entre ellos estaba el ingeniero Gómez, que es el que le dio el nombre, digamos, al rastrojero, y se fue, como él decía, no... Nunca se diseñó, se fue construyendo. Dice, le preguntaron a uno, un jovencito que era justamente Gómez, y le preguntan, ¿te animás en un rastrojero? Bueno, el tipo dijo que sí. Se sacó la carcasa del tractor y se fue acomodando partes de chapa, moldándolo al trabajo, a lo que se necesitaba en ese momento en el país. Ese fue con motor Willy, que salió hasta el 54. Y bueno, y la verdad que bueno, con el rastrojero estacionado afuera, yo con internet dentro de mi casa viendo todo eso, y me estaba creando una historia súper interesante. Después vino el con el Borgware 42 caballos,
Después vino con motor 50, Borgward 52 HP, y el último, que son estos, con motor Indenor XD. Todo mecánica muy simple, muy noble. No se imaginaban que iba a tener una demanda en el mercado tan importante. En este momento también estaba Ford como competencia, y la verdad que el vehículo rastrojero, al ser íntegramente fabricado en Argentina, era bastante competente en relación a marcas extranjeras, y bueno, copó el 80% del mercado en un momento. Aprendí a manejar en este rastrojero a los 9 años. Me crié manejando a través de un rastrojero. Y porque yo estuve en una empresa y uno de los patrones compró un 57, como hay algunos por ahí, orejita chancho. El patrón vive en Guaymallén, que vive todavía en la calle Saavedra. Pasaba a buscarme a mi Palmira y nos íbamos a San Luis. 3 años casi hemos viajado. Y entonces le agarré cariño, porque nunca nos dejó de pie. Gracias a Dios tuve la oportunidad en su momento de llevar a mi abuelo con 13 años. Me sentaba en el volante y yo, no, obviamente sin carnet, no tenía noción de qué es lo que era un semáforo, no tenía noción de lo que era un disco pare, no tenía noción de nada. Me encanta porque, ya te digo, te voy a decir que no era mío. Lo manejé como 3 años, casi llegamos a Villa Mercedes, son muchos kilómetros, y cargado porque era el furgoncito, ahí dormíamos, no buena hasta, por ahí cuando llovía, sabíamos comer ahí, o íbamos a un restaurante, era nuestra casa. Lo llevaba, lo traía al médico, íbamos, comprábamos remedio, íbamos al supermercado a hacer las compras. Le doy gracias a mi abuelo de haber brindadome un rastrojero, porque gracias a un rastrojero tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi casa. Y de ahí le agarré cariño, porque viste que San Luis es frío. Entonces, nos metieron una casa en las sierras y dormía en la intemperie. Te lo juro por mis hijos, dormía de ahí, le sacamos el agua y en la mañana estaba todo blanco, parece que había nevado. Le echamos agua, tibiecita. Lo cantamos 3 veces y estaba andando. Es un amor que le agarramos. Si mirá, si te digo que por ahí nos dan ganas de taparnos en la noche cuando hace frío, de echarle una frazada porque nos duele a nosotros que se hele la pintura. Son ideas que uno por ahí le agarra. Me agarró una creciente una vez, me acuerdo en San Luis, que todos me decían, che, estás loco vos. ¿Por qué? Y yo me acuerdo, iba contra la creciente y el agua se metía por la puerta para adentro. Y yo, en primera, iba, y los otros me decían, sí, volvete. Y otra cosa que nos gusta es que siempre lo señalan con el dedo. Donde vamos, nos felicitan, y eso es un orgullo muy grande para uno tener algo tan, tan lindo. Porque si ves, vos vas a ver muchos autos lindos. Vas a ver en cantidad, las marcas que quieras, pero algo así es raro, no se ven. Y a pesar que lo han querido comprar por ese tema, no lo hemos querido vender, lo disfrutamos. No, jamás en la vida vendería un rastrojero. Si tuviera la oportunidad de comprar un tercer rastrojero, sí, lo compraría. Pero jamás en la vida lo vendería, porque es algo fiel, es algo que lo rompes y con un pedacito de alambre lo arreglás. En serio, tengo 4 o 5 clientes que me lo quieren comprar. El último, con un nombre, me enojé mucho. Y ahí tiene un cartel que dice, se lo he sacado. Dice flete, digo, no dices, está en venta o se vende. No, pero yo lo quiero comprar, que no está en venta. Dígame un precio. 100.000 pesos, le digo, para correrlo. Chao, güey. Lo corrí, por supuesto. Es un vehículo que queremos que quede para la familia, a pesar de que lo han querido dar buena bonificación de plata, no hemos querido venderlo. Y menos ahora que se ha formado el grupo este del club. ¿Qué pasión te puedo decir? Una pasión de ganas de laburar. Me voy a laburar feliz, porque sabes que vas a laburar, vas, volvés. Sabes que es una máquina que te va a dar laburo, que no te va a hacer faltar el plato de comida. A mis propios hijos no les falta el plato de comida gracias a un rastrojero. Y bueno, nada, me empecé a ser un fanático del rastrojero, porque la verdad que, ¿qué te puedo decir? Es un vehículo que no vale como una cuestión material, pero es una cuestión de mantener la cultura, de mantener la historia de un país. Y decís, hoy, día domingo, la puta madre, mañana día lunes, me tengo que laburar, levantarme temprano a laburar. Pero te levantás, qué sé yo, a las 6 de la mañana,
te tomás una mate, abrís la puerta del patio y te encontrás con un rastrojero y te llena de alegría, te llena de pasión, decir, carajo, me voy a laburar en mi rastrojero. De que no se pierda lo nuestro, lo autóctono, lo que creamos, lo que tiene la potencialidad que tiene un gobierno junto con una ciudadanía que apoya un proyecto, el que sea, y que confía en ese proyecto, y en ese momento pasó eso. Hasta los mismos integrantes que estaban en la fábrica estaban orgullosos de sí mismos, de decir, yo laburo acá para hacer un producto argentino que le da de comer a bocha de gente, a un montón de gente, y lo fabriqué yo y en este país. Para los seguidores del rastrojero es un verdadero orgullo que exista, y es un dolor inmenso que por una decisión netamente económica, o que ni siquiera fue política, porque eso se cerró en la época de la dictadura, se haya descontinuado. Fue una pérdida enorme para el país. Me parece que es totalmente necesario. Yo creo que el gobierno en este momento, si es lo que propone, no sé, por lo menos no, me parece que sería interesante que fabricara, dentro de las cosas que está fabricando, que propone fabricar cosas nacionales, debería fabricar un vehículo similar al rastrojero, con las tecnologías ahora, con el confort que podría tener en este momento, quizás con gas, porque Argentina es un país mucho más productor de gas que de nafta. Entonces podrían hacerlo quizás a gas, pero que tenga la robustez, la nobleza, la simpleza, económico, porque acá la gente lo arregla en su casa con las cuestiones mínimas de mecánica que pueda saber, con un amigo lo arreglá. No se lo llevo al taller, al rastrojero, lo arreglá vos con tu amigo. Perfectamente se podría haber seguido fabricando y haber seguido dándole una herramienta de trabajo a la persona que lo necesita, a la gente de trabajo, que no obtiene acceso a los vehículos caros. Y yo creo que ese es un vehículo popular, algo que lo arreglás en tu casa, que es simple el motor, que vos ves una cosa gigante, pero a la vez tiene pocas piezas y por ahí ves un hueco y bastante bien se ve claro dónde está el síntoma. No hace falta ser un genio para encontrar dónde está la falla. Entonces sí, me parece sumamente importante que siga un proyecto de ese estilo, como en esos momentos. Relación precio-calidad, estamos hablando de la misma prestación o mejor prestación en el rastrojero con la mitad de precio de un vehículo de la misma gama, de los mismos modelos estamos hablando, ¿no? Puede ser un vehículo mucho más barato al ser fabricado en lo nacional. No tenés que andar pagando un flete que te lo trae en un barco o que te lo trae en un avión, y con otros estándares y vehículos que están basados en una economía que tienen muchísima capacidad adquisitiva, un desarrollo distinto de políticas sociales, económicas, de todo, distinto al nuestro, donde se nota. ¿Cuánta gente puede acceder a una 4x4 o una camioneta utilitaria? Son bastante caras. Aunque no nos guste, siempre miramos para afuera y no vemos o menospreciamos siempre lo que tenemos adentro, que es mucho. Y bueno, y hoy por hoy ya vamos por el cuarto encuentro y iba saliendo todo a la perfección. Lo que sí yo le diría a la gente que encuentro, que se animen a unirse al grupo nuestro. Porque vos por ahí vas a ver y te dicen, no, que tiene un mirar el estado de mi rastrojero. Pero como le digo yo, si esto es un vehículo de trabajo. Lo cuido, sí. Porque si no lo cuidaría, no estaría así. Por ahí mi señora dice, no, que sí, que todo para el rastrojero, ya, acá. Pero cuando llueve, por ejemplo, en átomo, mi parada es en átomo, no aparece ningún remisero. El único que está, rastrojerito. Vamos allá, vamos acá, se mete el barro, se mete el agua allá, acá. Son muy nobles. Bueno, yo estoy muy orgulloso de que me haya invitado Martín, que me invitó para el día del cumpleaños de mi hijo, que la verdad que nació ese día que compré el rastrojero.
que la verdad es que estábamos con muy poca plata, estoy trabajando particular, y le comenté a mi señora que había visto un rastrojero que estaba en tal estado, y me dijo, bueno, comprémoslo, no, de algún lado vamos a sacar para levantar el rastrojero. Al voy a decir, loco, yo trabajo con este vehículo día a día y mantengo una familia, no es un vehículo, sino es, forma parte de la historia de tu familia, del laburo, pagar los impuestos, pagar los servicios con un auto, y que se fabricó en Argentina, en Córdoba. Y la verdad que estoy muy orgulloso que Martín y Sergio me hayan invitado a este encuentro, que es la primera vez que vengo. Y la verdad que me ha gustado mucho. Me hubiera gustado más si hubiera estado mi señora, mi bebé, para que lo conocieran. Porque la verdad, cuando lo compré en ese estado, mi bebé estaba en neo, estaba en mal estado. Y bueno, yo creo que mi señora y yo le dimos la fuerza para que saliera y a la vez poder sacar el rastrojero como lo tenemos hoy. Entonces hay que valorar el patrimonio nuestro para ir creciendo como sociedad, valorar el patrimonio de un pueblo, simplemente así. Donde yo trabajaba había un encargado que tenía un rastrojero. Y ese rastrojero, si yo supiera dónde estaba, lo compraría. Este hombre murió, pero la historia que tiene ese rastrojero, éramos 11 empleados y en una finca, laburaban en una finca. Y bueno, era la batalla que le daba al rastrojerito ese, callejones, dos o tres días lloviendo y el rastrojerito nos metíamos por todos lados y el tipo andaba. ¿Qué espero para el próximo encuentro? Que sea un encuentro de las mismas características, que vengamos, nos sumemos con todas las familias. Un encuentro que día a día o encuentro a encuentro sumemos uno más. Si te pongo a conversar historias del rastrojero, una de las que más siempre las cuento, había un callejón tenía 1200 metros y había que entrar del asfalto a un galpón. Tres vehículos quisieron entrar. Uno era una Isuzu blanca, era una Nissan y llegó una Toyota, que era el administrador de la finca. Y bueno, llegamos a... tenemos las esperanzas, las expectativas de tener nuestro propio predio para la juntada. Así que a todos los que se quieran ir sumando, bienvenidos van a ser, acá los esperamos con los brazos abiertos. La que más lejos llegó fue la Nissan, hizo 300 metros. Llegó este hombre, dejó un lechón a todos el patrón, el administrador, y nos hizo subir atrás, a 5. Era el rastrojero, no hacía trompito porque no le daba lugar ya al... Pero el tipo puso segunda, lo pisó a la plancha y el tipo llegó. El tema de lo bueno de esto es que a la semana estábamos todos servilletita al cuello comiendo lechón, ¿viste? Gracias, rastrojero.